A las bolsas europeas les sentó ayer muy mal que Mario Draghi no concretara el tamaño del programa de titulizaciones que va a llevar a cabo el BCE. Vamos a analizar la valoración de estas medidas que va a tomar el organismo europeo con Sara Carbonell, Relationship Manager de CMC Markets. Bienvenida, Sara. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, lo primero de todo, le quería pedir la valoración de lo que anunció ayer Draghi, que nos quedó un poco a medias, nos dejó, y de hecho así lo cotizaron las bolsas. ¿Por qué cayeron? Y porque rebotan, quizás efecto solo técnico. Claro, yo creo, es mi opinión personal, que quizá estamos empezando a... Bueno, empezando no, o llevamos tiempo haciéndolo, a esperar demasiado del BCE. O sea, es decir, efectivamente, la decepción fue por ausencia de información. Lo que dijo no era nada nuevo, es decir, ya se conocía. Pero bueno, que en ese sentido pues era lo esperado, estaba descontado, lo dijo. No concretó, efectivamente. Pero también creo que el día de ayer tuvo una cita muy importante que quizá pasó desapercibida, que también fueron las palabras de Christine Lagarde. Y entonces yo lo que creo es que quizá esperamos demasiado, es decir, que el BCE y Super Mario arreglen todo a través de las medidas, ¿no? Hubo una cosa que dijo Mario Draghi ayer que para mí es muy importante, bueno, dos. Una son las perspectivas de inflación, que efectivamente sigue siendo bastante negativo. Y luego la alusión o indirecta o directa a los países sobre adoptar ya medidas individuales, estructurales y demás. Esto también lo dijo Christine Lagarde y yo creo que es muy importante porque lo que está pasando en Europa no es solo un tema de liquidez, de compra de activos, que efectivamente hasta qué punto lo va a hacer, cómo lo va a hacer, en qué cantidad lo va a hacer. Realmente se supone que el BCE, según sus estatutos, no puede asumir riesgos, con lo cual es verdad que ahí hay una ausencia de información y de exhaustividad en saber un poco hasta qué punto eso es bueno. Y hay quien dice que va a ser el banco malo europeo y realmente es que no sé hasta qué punto eso de verdad va a hacer fluir el crédito cuando lo que hay en Europa es un problema muy grande, además de todos estos que estamos comentando, que es el desempleo, ¿no? Que es lo que decía Christine Lagarde y el FMI. Que lo que necesitamos es adoptar medidas estructurales, invertir en infraestructuras, en I+D y sobre todo en reformas fiscales en los países. Conclusión, mi valoración es que efectivamente, bueno, pues podía haber sido más exhaustivo. Creo que realmente los mercados se mueven por expectativas y que ayer a lo mejor esperábamos demasiado. Y lo que creo es que tenemos que ser un poco autocríticos cada país. Y empezar a darnos cuenta que la situación se está complicando en términos de inflación y de crecimiento y de desempleo, y que vamos a tener que quizá adoptar medidas, y que no es solo el BCE el que las tiene que adoptar, y que no es un tema solo de liquidez, porque exceso de liquidez ya hay, sino que es un tema también de balances bancarios, me refiero a la fluidez del crédito, pero que es que realmente, aunque el crédito empezase a fluir, necesitamos también que crezca el empleo, o sea, supone que sería una consecuencia, pero realmente tiene que llegar a la economía real. Y efectivamente ayer hubo decepción, rebote como decías tú hoy, y bueno, esto desde un punto de vista técnico no va a afectar mucho a las tendencias, pero sí que es verdad que desde un punto de vista fundamental, que ahora comentaremos para la renta variable, creo que la situación se puede estar complicando un poco y que tenemos que ser un poco más autocríticos. Por ejemplo, le quería preguntar si le parece suficiente, aunque no dijera, no concretara cantidades, de ese programa de compra de cédulas y titulizaciones, JP Morgan prevé que ascienda a unos 250.000 millones. ¿Sería suficiente? Es que yo creo que no es cuestión... Más que sería suficiente, o sea, realmente creo que sí sería suficiente si llega a ese nivel de balance de niveles de 2012 y demás. Lo que creo es que lo que no es suficiente quizá, pero esto es una opinión, ojo, absolutamente personal, son estas medidas en sí. Es decir, creo que va más allá desde un punto de vista estructural la situación europea, y donde creo que se tiene que meter mucha mano, y esto yo creo que no solo es cosa del BCE, sino es en los propios países, es en modificar en medidas de fiscales y orientadas a generar empleo y al I+D y ayudar a las pymes. Entonces, si de verdad estas medidas se llevan en estas cantidades que estima JP Morgan, ¿podrían ser suficientes? Hombre, es que además falta el LTRO, que realmente va a ser en diciembre, ni siquiera ha salido bien el primero, vamos a ver, bien, entre comillas, bueno, pero ahí creo que tiene razón. Lo esperado. Claro, pero ahí creo que tiene razón Mario Draghi, vamos a ver cómo sale en el sentido, bueno, de avanzar un poco en el tiempo, de ganar tiempo, y vamos a ver qué pasa en diciembre, pero intuyo que va a ser parecido. Con lo cual, al final,
creo que faltan, o sea, todavía nos falta tener un poco más de eso, de autocrítica y de implementar medidas adicionales, porque es que al final no todo es blanco o negro, no es, sabes que es todo un engranaje de piezas que tienen que encajar. Claro. Entonces, yo creo que estamos ante un escenario que se está complicando, con una divergencia muy grande increíble, respecto a Estados Unidos, y que no sé si estamos reaccionando bien del todo, y que el BCE no va a ser el único salvador, y en ese sentido quizá puede que tengan algo de razón los alemanes, es decir, no es el todo, no puede ser el rescatador que no lo den de todo, hecho, ¿no? Claro. Es que faltan más cosas en la economía real y en el incentivo de la demanda, y no solo va a ser el crédito, que por supuesto es pieza clave. Claro, vamos a ver si se anuncia alguna medida desde los propios gobiernos de los países. Pasamos a hablar, si le parece, del eurodólar, como ayer Mario Draghi volvió a resaltar, no es su problema, ¿no? Que el eurodólar esté alto o bajo, se devalúe o no, pero lo tenemos en 1,264 prácticamente, bueno, es que el nivel en el que estaba ayer antes de que hablara, después de que hablara y hoy cuando ha abierto el mercado europeo, nada, 1,264, algún decimal que usted me precisará seguro como siempre, así bueno, ¿qué niveles maneja para el par? Esta vez creo que voy a ser más genérica porque realmente la situación, que matizar una cosa, precisamente eso que dijo Mario Draghi respecto al euro, yo creo, tampoco me encantó escucharlo, porque aunque tiene su parte de razón, sí que los niveles del euro creo que hay que vigilarlos. Igual que antes del verano, junio, bueno, abril, mayo, junio, precisamente en conferencias que hemos hecho con vosotros, desde CMC y yo en alguna conferencia avisábamos y decíamos, oye, es que tenemos el euro muy fuerte y lo necesitamos débil. Pues por un tema, efectivamente, por ejemplo, de exportaciones, hay muchas economías exportadoras y demás. Ahora hago el aviso contrario también, digo, ojo, tampoco podemos tener un euro muy, muy débil. Entonces, yo creo que eso no sería bueno, ¿no? Es cierto que un euro débil, por ejemplo, una consecuencia que tiene es que aumenta los costes de importaciones, ¿no? Para las empresas de materias primas que cotizan en dólares, con lo cual ese aumento de costes puede hacer subir los precios de sus productos, ¿no? Pero esa subida de precios no es un aumento en la inflación de forma natural. Es decir, si ese aumento no va hilado con que las personas tengan trabajo y tengan incrementos salariales, claro, realmente va a ser todavía peor, porque vas a tener un incremento de precios en los productos, pero no vas a tener un incremento de poder adquisitivo. Con lo cual, nos empobrecemos. Efectivamente. Ojo con un euro demasiado débil, que todavía no estamos en ese punto, pero que también lo comento desde ahora. Creo que hay un tramo importante que hemos comentado más veces, que es del 1,20 al 1,40. Ese tramo, el retroceso que ha hecho ya respecto a ese tramo desde el 1,40 es del 61,8 y se va camino del 100%, que es el siguiente nivel, bien, que son el 1,20. Por debajo de 1,20 a mí me parecería que un banco central sí podría preocuparse al menos, o sea, por lo menos estar preocupado, y bueno, veríamos lo que pasa, pero es que es verdad que en el medio plazo va por esos caminos y poco más se puede decir de la tendencia porque es indiscutible que es bajista. También creo que esta tendencia es bajista no solo porque el euro esté débil por las circunstancias efectivamente de política monetaria expansiva, de tipos bajos y más, sino porque es que el dólar está muy fuerte. De hecho, el dólar está fuerte frente a una cesta de divisas, el índice US dólar tocó niveles de 86 que eran máximos y está también en tendencia alcista, ¿no? Y esto además es prueba de la fortaleza de su economía y de su recuperación. Respecto a niveles del par, sí, decir que lo veíamos esta mañana en la oficina con José Luis Herrera, mi compañero analista técnico, hay el nivel importante del 1,2780, que precisamente es ese nivel de 61,8 de retroceso Fibonacci, que todo rebote del par debería frenarse en ese nivel, es decir, es un nivel que puede hacer de stop en el medio plazo, porque efectivamente rebotes sí puede haber. Ayer hubo mucha volatilidad en el par y sí que hubo un momento que rebotó bastante, pero efectivamente volvió a niveles, como dices tú, en los que estamos. Y poco más puedo decir, más que es algo lógico y no es negativo por el momento que la tendencia es bajista. Que yo creo que todavía queda más recorrido y vamos a sus caminos, pero ojo que tampoco una economía o la zona euro con una divisa tan debilitada tampoco va a ser positivo si esto llega a más, ¿no? Entonces, bueno, controlemos un poco eso. Ahora mirando los índices de renta variable europea, a excepción del DAX, que hoy ya está cerrado, por cierto, vemos un rebote, nimio, la verdad.
Efecto rebote técnico. Una... Yo creo que sí. O sea, yo creo que los mercados, como decíamos, se mueven por expectativas. Lo de ayer fue un poco pues eso, esa reacción, ¿no?, de esa decepción. Y uh-huh. como decíamos, que yo creo que se esperaba más o que esperamos demasiado. Entonces, bueno, pues hoy tiene un rebote. Sí que es cierto que la renta variable europea y española, concretamente, que como sabes, yo desde principios de año... decía o digo que bueno, que el 2014 iba a ser el año de la renta variable y efectivamente, bueno, pues no lo ha hecho mal, pero sí creo que empezamos a estar, por lo que comentaba al principio de la entrevista, en un entorno más complicado y que ahora sí podemos asistir en el futuro, me refiero a principios del 2015, a cambios en tendencias y a lo mejor entrar en tendencias bajistas, ¿no? Hemos perdido todos los soportes de corto plazo desde un punto de vista técnico. En el caso del IBEX eran los 10.620 y realmente el siguiente soporte que tiene, que es más a largo plazo, en velas mensuales, son los 9.975, ¿no? En el caso de la renta variable española, concretamente, como sabes y hemos comentado muchísimas veces, es un índice muy concentrado que depende de unas empresas. Creo que la banca española, precisamente, que es un sector que yo creo que ha hecho bien los deberes y que tenía o tiene mucho potencial, se ve muy influida por todo esto que estamos comentando, es decir, por el entorno económico, ¿no? Claro, entonces, creo que van a ser citas muy importantes para determinar el devenir del sector, de la banca española, pero por tanto del índice IBEX, los test de estrés y, como decíamos, el siguiente LTRO. Entonces, ojo con esto, porque a mí ahora sí me preocupa, es decir, aunque durante el año hemos ido bien y hemos hecho bien los deberes, sobre todo España en muchos puntos, ahora sí empiezo a ver y decir, bueno, ojo, que como no nos pongamos un poco la pila, un poco en lo que hablamos, y no veamos un aumento de los niveles de empleo, por supuesto la fluidez del crédito y demás, va a acabar afectando a la renta variable y a las empresas, como claro. es lógico. Uh-huh. Con lo cual, bueno, creo que hay que tener en cuenta esos niveles, pero que en el IBEX es que el primer soporte ya lo ha perdido, el siguiente sería esa referencia y estos rebotes son lógicos. Lo que estamos teniendo es mucha volatilidad. Sí, sin duda. Es decir, el índice del miedo y demás, estamos ante entornos de mucha volatilidad y mucha tensión, también geopolítica, con lo cual estamos en un inicio de final de año que, bueno, que quizá puede ser, me preocupa un poco y puede ser más complicado. Sin duda, ¿no? Tres meses por delante claves y que, vamos, prometen volatilidad, sin duda, por esas citas precisamente que usted ha comentado. Es que yo creo que son fundamentales y lo que pasa en estos tres meses es lo que va a determinar un poco la visión o las expectativas de lo que va a pasar en 2015, uh-huh. que aunque hace seis meses parecía estar muy claro, pues ya sabes cómo es el mundo bursátil, va cambiando y los factores externos afectan, por supuesto, a la cotización de los valores. Vamos a ver qué sucede en esas fechas clave. Sara Carbone, Relationship Manager de CMC Markets. Gracias. Gracias a ti. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com.